tenemos a Chaz con Pine contra René y Oba en esta Grand Finals. Jugadores bastante dedicados, bastante prometedores. Nos han demostrado juegos muy, muy concisos, muy, muy buenos. Muchos saludos a Joss, gracias por estarnos sintonizando en esta Grand Final de dobles. Tenemos aquí que estos cuatro jugadores tienen un juego bastante sólido, bastante conciso. Vemos acá a Plumero con su mascota. Sí. Plumero con un Pokémon y el otro Plumero con otro Pokémon. Pokémon, uno es dragón y el otro es psíquico. El otro, y el bueno, otro es psíquico. Ahorita acabamos de ver otro suicidio de Mario. Hay un suicidio por parte de Mario. No controló bien lo que es. Creemos que solamente se tiran los Lucarios, pues no es cierto, también los Marios. Los Marios también hacen. Todo el mundo quiere Rage en este juego. Las ranitas que hacen Free Fall. En ocasiones, no siempre. Las ranitas son fans del Free Fall también. Y ahí conectando un buen pase. Muy buen pase. Los Yoshis generalmente conectan muy bien los pases, ¿eh? Sobre todo con el upper, que ya es sé, muy fuerte de Yoshi. Es bastante fuerte. Ahorita vimos un smash por parte de Potter, terminando con un stock muy conciso. Y bueno, ahorita Potter rehusándose a morir. Consiguiendo la ventaja. Lo que me he notado en estas partidas es que Yoshi es un personaje muy tanky, que de buenas a nuevas ya tiene un chingo de porcentaje y ya quitó más de dos stocks, ¿no? Sí. Sí, y vive y tiene pila para seguir viviendo. Efectivamente, vamos a ver si cuánto más puede durar esta ventaja considerable que tiene. Todavía no se va, 149%, 106% por parte de Mario, 33% por Mewtwo y Luigi con 97%. Termina con el stock de Yoshi. Muy rápido Yoshi se equivoca golpeando a Mario. Deben tener un poquito más de cuidado en ese aspecto. Yoshi queriendo condicionar a Mewtwo en el offstage, pero bueno, Mewtwo consigue regresar de manera concisa, teniendo buena ventaja en el escenario. Y hay otro buen pase cubierto por parte de Potter y de Pine. Mario cachándolo efectivamente con su upper y casi vuelven a hacer el pase de escenario. Es muy seguro el throw de Mario. Ahí Nioba alcanzó sí, a responderlo. Bien angulado, bastante seguro. Parece un throw de los ya, yeah, ahora se suicida Yoshi. Pero vemos, así como vemos o que sea, Yoshi puede ser muy tanque también, tiene la opción de caerse. Tienen la opción de suicidarse, son muy kamikazes estos pequeños. Así es. Lo hemos visto, lo vimos en el anterior match, lo vemos en este. El cast de Mario le gusta tirarse. Y tiene muy buenos recoveries, Sí, la verdad es que tiene recoveries sólidos, pero puede ser infable, ¿no? Nada es seguro. Y ahí ya llegan todos a los spikes, te spikeo, me spikeas, aquí te doy con mis nalguitas. Es un match muy parejo, no tanto por parte de Luigi, que es el que en este momento está peligrando de terminar el stock y cederle toda la ventaja al equipo rojo. Pero debe aprenderse a jugar. Y ahí se lo lleva con el clásico kill setup de los Yoshis. Un down special y termina con el stock de Yoshi, dejando completamente desventaja a Mewtwo en un juego de 2 contra 1. Lo que puede resultar muy enfermo porque son muy buenos jugadores estos. Y eso muchachos, que el equipo rojo se quitó todas las stocks. Viene el pase, viene el follow up. Lo tienen upstage. René intenta regresar de manera segura con un upper, pero se agarra dos veces de la orilla. Se viene el pase, no lo cacha Yoshi. Lo quiere empujar con el agüita para eliminarlo. No, ay, pensé que se había caído. René empieza a jugar un poquito muy, muy seguro. Un poquito muy. Y ahí tratando de librarla en el 2v1. Lo veo bastante presionado para. ¡Ay! Muy bien la cobertura ahí, pero ya se había llevado al Mario. A pesar de que consigue el stock, Yoshi aprovecha para eliminarlo. Y eso coloca 1-0 a Chaz y a Pine. Así es. Sí, tiene su fotito del Seguro Social y del IFE aquí, su INE ahí. Su INE.
vamos con este segundo encuentro de la gran final de dobles. Ahora sí que René y Ova vienen por parte de losers. Tendrían que ganar esto y volverlo a ganar. Tendrían que jugar, que ganar bastantes juegos para poder aspirar a ganar el torneo. Así mero. Pero como sea, cualquier equipo ya tiene asegurado el segundo lugar. Así es. Tenemos mucho porcentaje en el equipo rojo. Porcentaje que puede terminar con cualquier smash. Y ¿quién fue el primero en morir? Fue Pine. Hay veces que veo que Pine se muere como en 10% y hay veces que nunca puedes matarlo. Uy, y termina con un abre pavo. Y se lo lleva. Y efectivamente empiezan a tener mucha ventaja el equipo azul con respecto a stocks y porcentaje. Y sí, ha empezado a responder mucho mejor el equipo azul. Bastante, en mi opinión. Es ahora sí que el equipo Pokémon. Ahora sí. Contra el equipo Super Mario World. Así es. Estamos aquí por franquicias. Por franquicia, efectivamente. ¿Qué le pasó a Mewtwo? Lamentablemente volteé a ver a otro lado y no vi cómo terminaba con su stock, pero... ¡Híjole! ¡Otra vez el abrepavos! ¡Otro portapavos! De Navidad. Eliminando todos los stocks. No, y se lo echa ahí su compañero. Hora de aventura, dale a tus amigos. Tienen bastante ventaja que pueden aprovechar. Eso es un teléfono aquí. ¡No! Pero no importa, es parte del juego pegarle a tus compañeros. Y otra vez Ova cerrando stocks. Ha demostrado buena velocidad con la ranita. Buenos combos. Ova está aprovechando todo lo que es la velocidad de la rana para poder acertar golpes muy concisos, golpes muy fuertes. Vimos ya dos stocks eliminadas por parte de Ova con su up smash, el cortapavos. Posiblemente veamos más stocks, ya que el equipo rojo no está muy acostumbrado al macho. Y ahí el cabezazo de Mario conectando. El autismo de Mario haciéndose presente con un cabezazo. Y ahí cortapavos y... Se deja ver por tercera vez, definiendo este segundo encuentro a favor del equipo azul. El cortapavos y la nube voladora de planetaria ahí también llevándose ahí a Yoshi. Un match muy loco, un match muy, muy cerrado, uno a uno. Probablemente nos quedemos hasta muchos juegos. Por lo que estoy proyectando aquí. Dice: hola Sato, no pude visitarlos hoy, pero espero verlos la siguiente semana. Posdata, adivinen quién soy. Jejeje. Paco Ramírez. Híjole, ¿quién será? ¿Quién podrá ser? Mindy, ¿por qué lo dices de esa forma? Y vamos con este tercer encuentro con estos muchachos en esta gran final. Chas Pine contra René Ova, uno a uno. René y Ova, pues bueno, tienen que hacer el reset si quieren tener la oportunidad de ganar el primer lugar. Así es, si llegamos a ver un reset, amigos, aquí vamos a estar hasta en la madrugada, noche, tarde noche. Que el reset no dure tanto si es que llega a ver un reset. Pero por lo pronto ya está corriendo singles ya, en nuestras demás estaciones. Están corriéndose singles. Me parece que afuera se están corriendo singles, así como pueden verlo. Regresamos a lo que es el escenario principal de este torneo número 87. Vemos muy parejo ambos equipos. Ninguno de los cuatro quiere ceder, más bien. Y ahí la presión, metiendo la presión hasta que soltó el escudo. Se le acaba el escudo y lo termina con un movimiento off smash de Mario, el movimiento más autista que tiene, a mi parecer. Amigo, ¿ya recibiste una llamada de atención por el autismo de Mario? El autismo de Mario. Ya debes de tener eso. Sí, en una ocasión una persona se puso muy salty porque yo consideré esta palabra mucho, entonces ya la controlo más. Ya le digo up smash. Up smash aunque, cargado. Aunque todos sabemos lo que significa, ¿no? Y Mario termina con un stock abajo. Pisaron al Potter. Pisan y bueno, esto está parejo. No lo permiten regresar. Fíjate que he estado notando que
¿Y quién me cubre aquí? Ok, me parece que me toca jugar en este momento, chicos. Me viene mi backup en este momento. Así que en un momento más, nos vemos. Y bueno, Sato se retira y yo mientras sigo aquí comentándoles la match. La verdad se ve bastante parejo. Vemos números rojos en cada equipo, pero ahí cerrando muy bien en equipo la match. Y también René cerrando ahí muy bien con su galaxia OP Smashera. Ahí la ranita salvándose, haciendo buen DI para no caer en el spike. Y bueno, otra vez siento que la partida está pareja, dos stocks de un lado, pero ya cayó el Greninja, ya cayó el Yoshi de aquel lado. Y ahora sí, exactamente. Y ahí todo se explota. ¡Oh! Lo agarró apenas con la puntita de la pirósfera espacial. Y lo estaba haciendo muy bien. Han tenido un pacing muy bueno a partir del cambio. Ganaron la anterior partida y esta ha estado muy cerrada desde el cambio. Y ahí ha estado cerrando con puros abrepavos ahí. La secreta milenaria. Híjole, y ahí usando el sneak attack de Greninja para cerrar con esta partida. Recordemos que si tenemos un bracket reset, tenemos que seguir viendo otros tres juegos. Así es, y aquí Pine cambiando a Bayonetta. Vamos a ver qué tan arriba llegan estos jugadores con este personaje. Y sí, a mí en lo particular Bayonetta se me hace súper estorbosa en dobles. Y de repente ya tiene a tu compañero, a ti y a su amigo en un combo. A la familia, al perro. Sí. ¡Ay! Ahí soltó la bolita, pero saltó antes. Y ahí muy buen día. Y ahí estaba muy bueno el bucket por parte de Bayonetta. Ahí leyendo muy bien. Y Greninja castigando, terminando el trabajo que René empezó. Y ahí yo creo que no salieron los fueguitos, no salió nada. Buen día ahí por parte de René. Ahí ya tienen contra las cuerdas a ambos jugadores. René no puede tocar el piso, por fin lo toca. Y lo toca simplemente para llevarse al compañero aquí. Pero todos cierran el stock. Estamos otra vez en ceros. En segundo stock, parejos. Muy buen día ahí de René, que se sale de los combos ahí de Bayonetta. Y bueno, Potter viene a hacer cobertura. De todas maneras también Ova llega a cubrir. Y ahí ya tenemos. Se super extendió, pero todos están salvados ahí. Y otra vez.
Ahí llega muy bien René a apoyar a su compañero que ya estaba en Witch Time. Y de seguro era un Witch Time largo, porque... Y ahí deteniendo a Bayonetta con agüita. ¿Cómo detener a Bayonetta? Pues échale agua. René intentando ir por Bayonetta. ¡Oh! Pero... Pues ahí sacándose... Un combo de la nada. Este cambio le ha venido muy bien al equipo rojo con Bayonetta. Hizo... Ajá, muy buen mashing. Todo un main Luigi. Y ahí, bien leído, tenía cobertura completa, paquete, con seguro y todo ahí. Para la caída de esa... De esa ranita. Muy positivo el cambio de Pine para cerrar las matches. Y también en cuanto a los personajes. O va volviendo a Lucina. Que ciertamente han dicho que son buenos contra Bayonetta. Se note. Y ahí seguimos. Murió Bayonetta con un backer. Y ahí con el confirm también. Y ahí Potter haciendo solo lo suficiente, lo efectivo, manteniendo su vida, no arriesgando y castigando al rival. Y ahí casi llevándose también a Yoshi. Lucina llevándose también a Yoshi. Y ahí Bayonetta se equivoca. Y ahí el backer. Está súper pareja. ¡Sí! ¡Uy, todo parejo! ¡Uy, eso estuvo muy peligroso! ¡Muy buen día de ahí del... ¡Uy, la garra! Contundente garra ahí. Y ahí Bayonetta. Los Yoshi son buenos en dos contra uno. Y vamos a ver si es cierto. Y ahí la reacción y vámonos. Esto es Bucket Reset, señoras y señores. Así es. Uf. Qué intensos.
la definitiva. Sí. Y bueno, sus compañeros arreglan sus diferencias y llegan a una conclusión de que se van a Smashmit. Así mero. Es poco espacio para todos. Vamos a ver qué tal. Así es. Y bueno, y ahí el puño de Exodia castigando, pero y ahí ya lo cargó, lo estuvo cargando todo este tiempo y le valió la cargada de su Limit Chopo. Así fue. Y mientras por el otro lado tenemos un René, las Pokémones, pero lo liquida el puño de Exodia. Y tanto Yoshi como Lucina negándose a morir. Y Lucina cierra primero su stock. Y ahí está Grab, claro. Así es. Y ahí Bayonetta equivocándose en el combo, recibiendo. Pero ahí que no le pegó a Bayonetta. Se supone que el Witch Time se termina cuando le pegas a Bayo. Y aquí bueno, con el Thundercat llevándose a Bayonetta también. ¡Ay! Ahí casi, no es porque está tabla. Haber tenido más encanto y se la lleva. Así fue. Y es verdad, con Bayonetta tenemos un poquito menos de pases que estábamos viendo con Mario y con Yoshi. Ahorita los equipos están un poco separados. Así es. Uy, ahí casi. Se fue. Y ahí ya se fue, claro, con un Optrow. Y bueno, Bayonetta, veamos qué tal se desempeña en 2v1. Ahí con el secuestro. ¡Oh! ¡Wow! Un B-reverse ahí. Hablando de la cobertura, en los mejores momentos. En los mejores momentos, Mewtwo. Y vamos 1-0 en este Bracket Reset. 1-0. Van a estar no solo uno, no dos, unos 3-4 ahí. Todos aperradillos ahí, robando espacio.
ya empezaron las pataditas de Yoshi. Que vaya que bajan. Y ahí ya estuvo muy... Eso fue express. Pine volviendo a Mario. Mario ya encontrando mejor teamwork. Mira nada más eso, ¿no? Volvió con todo con ese Mario. Así fue. Híjole, qué desafortunado rebote ahí te tuvimos en la orilla. Hay muy buena cobertura por parte de Mewtwo, como veníamos comentándoles de las coberturas. No, se volvió loco y se cayó. Y también ahí algo explotó. Ya por fin el Mario pierde su primera stock. Así es. Y sigue virgen pero haciendo daño, acabando con sus enemigos, no dejándose caer. Y René ha estado cubriendo bastante bien el 2v1. Y hasta acá los gritos de agonía se escuchan de los singles. Y no tenemos Spike. Viviremos unos segundos más. Y ahí el pase. Y el huevo no conecta. Iba a estar muy... muy chisi si conectábamos eso. Sí. 1-1 de Bracket Reset. Y regresamos a Luigi. Vamos a ver, esto va a ser como algo de Counter Picks. Aquí los he visto cambiar a estos dos jugadores continuamente. Y logrando muy buenos resultados a través de ella. Y agarrándose a los dos plumeros con el con el Ner. Y ya gimpeó al Mario. Desafortunadamente ya no traía salto. Y casi el gimp para el Mewtwo también. Pero se salva. Y ahí el Spike. ¡Ay! Las uñas, las pezuñas y todo lo que implicó el experimento. Y ahí por fin queda su no hemos concluido si es su colita, pero bueno. Y Luigi y Yoshi negándose a ir, pero... Mewtwo dice no y se va. Esa pelea de plomeros no duró mucho tiempo por el daño que ya tiene Luigi. Y ahí el cabezazo, muy bueno. Y también se va Mario, se van todos aquí. Sí, este set está como nuestro tema de hoy, parejo. Así es. El porcentaje no es nada cuando te avientas con cero del stage a veces. Y ahí caen todos en el...
Smash. Y ahí está. Y ahí está siendo focuseadísimo el... Y ahí al fin logra regresar el equipo azul que lo estaba encasillado ahí arriba. Y ahí con la garrita se lo lleva. Así es. Tiene dos personajes que pueden spikear fácilmente o tienen setups sangrientos. Y ahí casi todos explotando. Haciendo muy buen día y Mario. No, lo alcanzó desde bien lejos. Ahí leyendo muy bien el Air Dodge. Y ahora nos queda solo un uno contra uno. Y ahí cerrando muy bien este Chaz. Muy buen match el que nos están dando aquí los finalistas. No hay cambios ni de escenario. ¡Ay, a la costilla! ¡Y ahí aguas con los spikes! Y a la otra costilla, y ya la terminó rompiendo. Y también... Y ahí... Muy bonito el confirm del Yoshi, como siempre. Y ya confirmado también, y otra vez estamos parejos. Están duros los combos con tanto de Mario como de Luigi. Y ahí ahora acorralando el equipo azul al rojo. Y ahí Shoryuken y se lo lleva. Nadie. ¡Ay! Ahí casi salvándose todos de él. ¡Ay! ¿Cómo murió? ¿Qué pasó? ¡Hay un pase! ¡Ahí por un pixel no llega! Así es. Ya llevándose a Luigi con un up smash. Y ahí igual se lo lleva con otro up smash.
Y aquí vamos a ver si vemos el comeback del equipo rojo ya para cerrar este match, o si vemos la reacción de Ova y de René para ya cerrar este match e irnos a quinto juego de reset. Y ya obtuvo lo que quiso, llegó a sus garritas y lo mandó al cielo. Y todo se fue en las garritas ahí del Mewtwo. Así es. 2-2. Mart. Y ahí la Shadow Ball salvando al Mario de concretar el... El cabezazo no lo salva de nada. Ahí muy buena la cobertura por parte de Mewtwo, que afortunadamente le pega al equipo contrario y no a su equipo. Todos son clientes del Up Smash en este momento. Y ahí cerrando, cenando con el Up Throw. Ahí salvando a su compañero. René jugando bastante bien el día de hoy. Parece ser que los exámenes le han ayudado a su destreza mental en el juego también. A menos que no nos haya dicho que sus exámenes eran de Smash. ¡Y ahí se salva del tipper! ¡Y ahí punta! ¡No se muere! Y ya, los Optros aquí están a la orden del día con este equipo azul. El equipo Optro y el equipo Op Smash. ¿Qué equipo apoyarán? Ese Mart salvándose de la muerte. Ya bastantes veces. Y ahí lo agarra la piroste espacial. Hacia el lado fue perfecto porque no mató a su compañero. Y ahí está, ya estamos parejos ya. ¡Ay, ahí casi el tipper!
¡No, no! ¡Se quedó sin salto otro Yoshi! Aguantando, por supuesto, que un otro. Y bueno, el Team Otro gana. René no se da cuenta de la ventaja. Hasta ahorita festeja. De esta semana. Y ahora sí, ya pueden elegir. ¿Qué es tuyo? Creo que fue Felicidades, René, te rifaste. Yo vi muchos kills muy padres y tenías la calma, amigo. Creo que estar en paz interno me desaceleró. Lo logré, señor, lo logró. Lo logró, señor. Todo mal dicho. Sí, ustedes saben de qué queremos hablar.